Con satisfacción, el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, expuso los avances de las obras de construcción de la nueva terminal. Bueno, muy contento de poder estar ya en el avance en el que estamos en el día de hoy. Tal vez superior a un 60%, prácticamente terminando toda la estructura metálica y terminando también cubierta de las zonas que van a quedar bajo techo en el centro comercial. Se estima que son cerca de 42.000 metros cuadrados la intervención, de los cuales 12.000 son cubiertos aproximadamente. Esperamos poder terminar este año estas inversiones, poder entregar en funcionamiento el terminal para que en el mes de enero posiblemente estemos trasladando el terminal de transporte del centro de la ciudad y poder generar otros espacios adicionales de renovación urbana para el centro de nuestra ciudad. Los concejales se mostraron complacidos con los avances presentados por la administración municipal. Es una sesión que queríamos hacer hacía mucho tiempo para enterarnos de primera mano de lo que está sucediendo con la obra y los avances que tiene, y quedamos muy satisfechos. Vemos que va muy bien, que definitivamente es una obra que genera un polo de desarrollo para Tuluá impresionante, porque no solamente es en beneficio de nosotros los tulueños, sino de 11 municipios cercanos, y esto nos lleva a pensar que Tuluá sí la vamos a consolidar como esa ciudad-región que hemos soñado. Por su parte, Rodolfo Ramírez, exgerente de Infituluá, se mostró complacido también y con gran expectativa por la culminación de la obra. Bueno, pues va dentro de lo programado. Esto es una obra con un nivel de complejidad bastante alto. Finalmente es una obra de 10.000 metros cuadrados en un terreno de 45.000 metros cuadrados al que hubo que hacerle toda una explanación, como se puede observar. Especificaciones técnicas, pues las que demanda la norma técnica NTC 5454, que es la que regula el tema de terminales de transporte a nivel nacional. Y pues nos sentimos satisfechos porque finalmente, a pesar de que en el último mes hemos tenido un poquito de complicaciones con el invierno, hemos podido por lo pronto salir ya de la parte de estructura, de concreto, para poderle entrar a la fase de acabados que esperamos estar iniciando ahora en los primeros días de noviembre. Estamos hablando de una obra moderna, grande, que le va a cambiar la cara también a Tuluá. En un principio esta obra se va a ver más grande de lo que se necesita, seguramente va a ser la crítica de los detractores, pero es que este es un proyecto que se planificó con un horizonte de 35 años, es decir, la vida útil de este edificio es que en 35 años todavía esté funcionando y le esté atendiendo a la necesidad de Tuluá. Entonces, desde luego, quienes van a venir los primeros días van a ver que esto es muy grande, pero es muy grande porque se planifica a largo plazo. ¿Y se piensa también ampliar el área comercial, turística en ese sector? Esto forma parte del Plan Parcial 5, que es una pieza de ciudad que fue planificada como tal, en donde ya hay unas industrias funcionando y se van a complementar con otro tipo de proyectos de esta naturaleza, pero en donde también entonces se desarrollará todo el tema de residencia, el tema residencial, perdón. Ahí hay tres proyectos en proceso. Está Confandi con el proyecto de la Hacienda, está la Asociación de Asoportul, que está desarrollando un proyecto de vivienda, y nosotros como Infituluá, que estamos desarrollando aquí solares de Gualanday. ¿Satisfecho con lo que está viendo? Total, desde luego, es un esfuerzo inmenso de esta administración, del ingeniero Gustavo, que nos ha dado su confianza para liderar este proyecto, el cual ha sido totalmente estructurado y financiado hasta el momento por los modelos construidos a través de Infituluá. Una mega obra que sin duda transformará y dinamizará el progreso de Tuluá y la región centro y norte vallecaucana.